amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día viernes, por fin. Gracias a Dios, a la Virgen y al cielo y a todos los que crean. Estamos en el día viernes 24 de octubre. Los vamos a estar acompañando como siempre con las noticias más importantes del mundo del póker. No cesa el calor en la ciudad de Buenos Aires. Así que quien tenga un ventiladorcito, póngaselo muy cerca para tener un poquito refrescada la cara. Para el día de hoy tenemos muchísima información. Vamos a estar hablando de jugadores uruguayos, de hermanos uruguayos, de P. Kaiser en este caso, que ha tenido, mejor dicho, un mes excelente. También vamos a estar hablando de... no recuerdo el nombre, estoy buscando el nombre. ¿Quién es del muchacho que habla de Daniel Coleman? Ahí está, de Nolan Dalla. Sí. ¿No? Este jugador avanzado en edad, que bueno, ha hecho una catarsis a través de un video que es un poco similar a lo que quizá muchos de nosotros, o personalmente, yo he pensado al momento en que Dan Coleman ha estado en el ojo de la tormenta cuando ha finalizado el Big One for One Drop, cuando ha ganado los 15 millones de dólares, y él ha dicho que, bueno, el póker no quería hablar mucho porque al parecer era un deporte que podía estar ligado a la ludopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá me dice la productora, recordándome, cosa que yo quizás mucho no lo hago, es que hasta lo expresé casi... diría de la misma manera en que vamos a ver cómo lo expresa este jugador. Bueno, y también en el día de hoy, como siempre, vamos a tener la presencia de Fran Sedeño. Vamos a estar hablando sobre lo que se viene de el Punta Cana Poker Classic, como así también vamos a estar repasando el perfil del November 9, en este caso de Newhouse, de Mark Newhouse. Hay que tener en cuenta que este muchacho es una de las pocas, de los pocos jugadores que ha conseguido realizar un back-to-back, nada más y nada menos que en una mesa final de World Series of Poker. El año pasado también estábamos hablando y repasando el perfil de este jugador que nuevamente consigue lo más importante en el mundo del póker, llegar a batallar por el primer premio y por el brazalete tan preciado de World Series of Poker. Tenemos una telefónica en el día de hoy. ¿Quién la pidió? ¿Me puede averiguar quién la pidió para la finalización, por favor? Porque tuvimos a través de nuestro Facebook han pedido una entrevista con Lucas Cortijo. Lucas Cortijo es el ganador de la fecha anterior, no esta que ha pasado en Puerto Madero, sino la anterior que se ha jugado en Rosario, en el City Center más precisamente, donde ha sido el torneo más importante que ha batido todos los récords en nuestro país. Estamos hablando de 918 entradas registradas y Manuel Safián ha pedido si por favor le podíamos hacer una nota a Lucas Cortijo, así que lo vamos a tener en comunicación telefónica. Dicho todo esto, amigos, vamos a hablar de este gran presente que está teniendo. No es que solamente lo ha tenido ahora, ¿no? Porque sabemos que es uno de los grandes jugadores latinoamericanos y uno de los mejores jugadores que tiene Uruguay. Estamos hablando de Nicolás Fierro, más conocido como P. Kaiser. Nicolás Fierro está teniendo un gran cierre de año en las mesas virtuales de Poker Stars. Ya ha conseguido su primer brazalete de la World Series, de la World Championship of Online Poker durante la pasada edición. Además de un runner up y dos cobros en los eventos que le permitieron colocarse como el mejor jugador del mundo según el sitio especializado Poker5. Poker5. Luego vino el turno del Latin American Poker Tour, la gran final que se ha jugado en Lima, donde solo logró cobrar en un evento de No Limit Hold'em sin límites de reentries ilimitados, que ha tenido un buy-in de $1,100 llevándose un premio de $3,420 por su lugar número 12. Ahora fue el turno del Super Tuesday, que tiene un buy-in de $1,050 y garantizaba $400,000, el escenario perfecto, claro, para una nueva hazaña. Así se conformó un field de 590 jugadores que reunieron un prize pool de $990,000 a repartir, $90,000 a repartir entre las primeras 72 posiciones. Nicolás luchó por muchas horas para llegar al 300, donde se realizó un deal que le permitió asegurar el segundo mejor premio de la noche. Tras eso, P. Kaiser cayó eliminado y embolsó la suma de $75,271. Felicitaciones desde aquí al señor Nicolás Fierro, quien sigue demostrando que Chile, es chileno, no es uruguayo, me confundí yo, es chileno. Tiene, bueno, grandes exponentes en esta disciplina y de paso sigue cosechando triunfos que le permiten terminar en lo más alto este año 2014. Bueno, perdón, es un error, pensé que era uruguayo. No, el uruguayo es
Fabricio González, Sixth Sense, ahí está. Ese es el otro gran jugador, obviamente que... claro, pero me refería justamente a Sixth Sense. Así que, bueno, felicitamos desde acá a Nicolás Fierro por este gran presente que está teniendo, que obviamente sigue cosechando frutos alrededor de este año. Bueno, este es el momento, amigos, que nos vamos a divertir un rato. De cómo este jugador expresa su descontento hacia Daniel Coleman, diciendo que, bueno, esto quizá no está bien visto, esto que... Vamos al video directamente. A ver. Ya estamos. Ahí lo tenemos a Dala. Daniel Coleman has said poker is bad. Quiero decirte, maldito Dan Coleman, te ganaste 15 millones de dólares en el Big One for One Drop. No lo puedo creer. El póker es destructivo. Dame armas destructivas a mí. Y yo te aseguro que voy a donar 4 millones de dólares a las fundaciones. Con esos 15 que has ganado vos en el Big One for One Drop, no lo puedo creer. Estoy totalmente loco. Una cosa de locos. Te ganás 15 millones de dólares y después venís a decir de que el póker es una locura. No lo puedo creer. Váyanse todos a la... Basta. Estoy 100% loco. 21 millones de dólares venís cosechando este año, ¡loco! ¡Loco! ¡No lo puedo creer! ¡Maldita sea! Dame aunque sea el 1% y te juro que hago una fiesta que pierdo la conciencia a los 5 minutos de empezarla y la hago en esta barra. No se hagan daño, cuídense. Bueno, esto es justamente lo que tenía acá descripto de lo que ha, mejor dicho, traducido, ¿no? Sí. Ha traducido... ¿No, Landala? ¿Es algo para similar? Vamos a ver. Sí. Sí. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos con más Poker Sport Radio. Próximo bloque vamos a tener la comunicación telefónica con quien se ha quedado con el cap más grande que ha tenido este año 2014. Estamos hablando de la fecha anterior a la que se ha jugado en el casino de Puerto Madero, donde se ha consagrado, recordamos, Gustavo Biasich. Seguramente me está insultando desde donde está trabajando. Bueno, vamos a estar hablando con Lucas Cortijo, que es quien se ha quedado con el evento más importante que ha tenido el circuito argentino de póker hasta el momento. Estamos hablando del Casino City Center de Rosario. No te muevas, ya volvemos con más.